Saludos compañeros, estamos en vivo desde los estudios de 13 Costa Rica Televisión. Las dos principales causas de accidentes y de muerte en carretera son el exceso de velocidad y la invasión de carriles. Hoy Ronald Ramírez, vocero de COSEBI, nos va a dar una serie de consejos para evitar este tipo de accidentes. Ronald, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cuáles son estas recomendaciones por parte del COSEBI. Claro, muchas gracias. Es importante aclarar que dentro de un vehículo, dependiendo de la velocidad a la que ésta colisiona, todo objeto, incluidos nosotros, se vuelve un proyectil. De ahí la importancia que nosotros utilicemos, no solo como conductores y acompañantes adelante, sino las personas que van atrás, también el cinturón de seguridad. De esta manera podemos disminuir la cantidad de lesiones y, por supuesto, evitar la muerte de las personas. Muchísimas gracias. A usted. Compañeros, y con esos importantes consejos les devolvemos el pase. Presentadores de la caravana visten en la gloria. Somos dichosos porque tenemos un lugar tan valioso que hasta se le apodó la perla. En donde el Bull Ride es cosa de todos los días. Donde todos se conocen. Donde la tradición es andar descalzo porque es más rico. Aquí abunda lo rico. El Churchill, el vigorón servido en hoja de almendro y hasta un cevichito. En este lugarcito, todos son como quieren ser. Este lugar es nuestro, tan tuyo como mío, y queremos que hoy te enamores también de él. ¡Jale al puerto! Exceder los límites de velocidad inicia una carrera ascendente a un desenlace fatal. La velocidad combinada con la ausencia del cinturón provoca que los ocupantes traseros del vehículo sean impulsados contra los pasajeros de adelante, golpeando sus asientos desde atrás con una fuerza 20 veces superior a su peso original. Pensalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. El 50% de las muertes en carretera son personas entre 20 y 30 años. Cambiemos la estadística. El SOA lo protege en carretera y está incluido en el costo de su marchamo. Págalo en grupoins.com. Al principio no había video, solo radio. Después apareció la televisión. Luego vino la televisión a color. Y ahora la televisión evolucionará de nuevo. Podrás disfrutar de la programación nacional con mejor calidad de imagen, mejor sonido y mayor cobertura completamente gratis. La televisión digital abierta y gratuita ha llegado. ¡Prepárate! Así como te cuidas en tu tiempo libre, cuídate en tu trabajo. Asegúrate de conocer los riesgos y seguir las medidas de seguridad para evitar accidentes laborales.
Ser joven no te hace invencible. Seguinos en Facebook y adopta una actitud de seguridad. Consejo de Salud Ocupacional. Estamos en la caravana navideña del CINAR, estamos en Alajuela, estamos en esta bella ciudad llevándoles a ustedes la música de los malcriados que tenemos aquí a fondo. Pero mientras tanto, vamos con usted, con una información muy importante. Sí, porque aquí hemos tenido algo muy importante en Alajuela. Es una característica muy especial, el don de la palabra. Bueno, entonces, vamos a ver qué es esta característica. Vamos a ver esta nota. Quizá la tradición que a nosotros más nos identifica es justamente llegar al Parque Central a contarnos entre nosotros todas las distintas historias que suceden en los barrios. Antiguamente veníamos de los barrios que circundan el centro y ahí nos poníamos el cuaderno de vida al día. Hoy en día, lamentablemente, hay otros habitantes en el parque, pero bueno, yo diría que ahí es donde se alimenta el hecho de que a nosotros nos digan a la Alajuela, la ciudad palabra. Precisamente aquí se lleva a cabo uno de los festivales más lindos del mundo, la FICO, la Fiesta Internacional de Cuenteros, y es precisamente para estar dándole a la oralidad el campo que realmente requiere, sobre todo aquí en Alajuela, donde las historias van pasando de calle en calle, de mercado a mercado, de comercio en comercio, de persona en persona, de tal forma que nuestra memoria siempre está vigente. Alajuela, la ciudad palabra, es para mí y a mi juicio la tradición más importante que hemos tenido. Antes los curas hacían las visitas caminando. En una oportunidad uno de los curas de aquí de Alajuela se fue a otro lugar como un kilómetro hacia el oeste y resulta ser que encontró un burro muerto. Entonces vio que el problema no era un problema personal sino un problema general. El burro estaba muerto hacía rato y había que denunciarlo. Entonces se vino aquí para la alcaldía que estaba en este lugar y le dijo: señor alcalde, fíjese que ahí en el lado de Montserrat hay un burro muerto. Y el alcalde, como la mayoría de los políticos, es ducho en respuestas evasivas, le dijo: mira, perdóname, pero no es cierto que los encargados de los funerales son los padrecitos. Y entonces el cura le contestó: bueno, esto estamos de acuerdo, señor alcalde, pero es que resulta ser que yo estas noticias de difuntos se los doy a sus familiares más cercanos. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué rico este ambiente en Alajuela! ¡Cómo no! Y a mí me parece que aquí en compañía de los malcriados de la música nos vamos a ir a nuestro primer juego porque es ya la hora ya de jugar aquí en la caravana navideña. Vamos a ver, Naín, ¿dónde estás? ¡Fabio! ¡Un aplauso, un aplauso! Esta sección es presentada por COSEBI. Recuerda que conducir no es un juego. Si en estas fiestas pensás tomar, no manejes. El alcohol reduce tu capacidad de reacción. Bueno, venimos aquí con un juego que les va a gustar a ustedes bastante. Pero voy a decirle a mi compañero Fabio que nos diga en qué consiste este gran juego. Ahí ya tenemos a dos parejas participantes. Ellas van a trasladarse montados en este saco, metidos en este saco. Ah, sí, montados. No. Sí, también puede ser. Ajá. Y van al otro extremo. Ahí inflan un globo, lo estallan y luego regresan y hacen lo mismo. A ver cómo les va. A ver, para preguntar el nombre. A ver, ¿cómo se llama usted? Andrés. Andrés. Shirley. Shirley, Andrés, tienen que jugársela, que sea brincos. Rosa. Rosa, la más hermosa. Mayela. Mayela, la luna hermosa. Bueno, todas ustedes, aunque sean, vean que vienen en guapil, porque vienen los sacos pegados. Tienen que venir hasta aquí, inflan la bomba. Ustedes verán cómo la trasladan y se la llevan otra vez por donde están. Es así, ¿verdad? Y vean a ver cómo la revientan. A ver, con la panza sería mejor, sí, porque meterse entre el saco no. ¿Qué? ¿Estamos listos? Bueno, ahora sí, a ver. Talones macizos, saco fuerte. A ver, como puedan intentar que Dios los bendiga y los ayude. A la una, a las dos y a las tres. A ver, póngale. Eso, venga, 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 venga. A ver, la bomba, infle bomba, infle la bomba, la santísima. Ustedes sin vuelta, porque. Eso es, ahora sí, amárrela. Amarra la bomba. Déjale un nudo para que no se le saque el aire. Eso es, cuerda. Dele, póngale, póngale. Métale, sámbrele, empújele y atóyele. Voy a ver cómo revienta la bomba. ¡Ah! 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 ¡
Así que, bueno, vamos, vamos, venga. Vamos a ver, ¿qué parte es más? Otra. ¿Ah? Que le sostenga los sacudidos para que no se les afe. Que revientan aquí mismo. Se revientan aquí. Póngale, póngale. Vamos, se va a sangre. Que va el pulmón. ¡Duro! A ver cómo la revientan. Aquí mismo, reviéntenla. A ver, ¿cómo estamos? ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Pancha! ¡Eh! Están como muy iguales, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Que pasen aquí las ganadoras. A ver, ven. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos a Eduardo que nos va. A ver, Eduardo, cuéntanos, ¿cuál premios van a recibir hoy esta gente que hay en la lucha hoy? Yo que cuatro brincos. Sí, muchísimas gracias. Para las dos ganadoras, tienen un paquete de productos de esos de picnic con productos Lay's para ambas. Y por supuesto, allá a las dos personas que también participaron, tienen un producto cada uno, un paquete de productos de productos Lukis. Lukis, un agradecimiento a don Rafael Castillo, que siempre nos ayuda a nosotros a que hagamos adelante con productos Lukis. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Esta sección fue presentada por COSEBI. Bueno, muchachos, yo como se goza a nosotros que hay algo que tengo que contarles. Uno hace cosas en esta vida y le salen bien porque tiene amigos, porque tiene gente que le ayuda. Yo, con gran orgullo desde esta ciudad, tengo que darle agradecimiento a don Ernesto Martínez, el dueño del Zamorano, porque ha sido un gran amigo que no necesitamos. Vamos, don Ernesto. Tome Naín, tome Anita, tome cualquiera, siendo del Sinar. ¿Cómo está, don Ernesto? Muy bien, Naín. ¿Ustedes cómo están? Bueno, yo aquí un poco agitadillo, pero contento. Bueno, ahí que no tiene corriendo, ¿verdad? Ay, que no por estas cosas hace cualquier babosada. Bueno, ¿cómo le ha ido usted con las pastoras este año? Bueno, gracias a Dios, bien. Colaborando con ustedes siempre. Aquí están detrás de nosotros las pastoras que por muchos años han decorado estas caravanas de Sinar y en otras oportunidades con plantas también por allá. Ah, pero que ya tantica yo tenía que bendecirlo a usted. Bueno, este año he tenido una Zamorano, una sensación. Ya ustedes ya saben. Me hago con Hermas, ¿es? Exacto, Hermas. ¿Cómo estás, Hermas? Muy bien, muchas gracias. Usted tenía una venta de pastoras que da gusto. No, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Ya son muchos años de estar con ustedes. Y bueno, somos parte de la familia. Nos sentimos como de familia aquí con todos ustedes. Okay. Cuéntenme una cosa. Un teléfono, porque todavía nos falta, todavía para Navidad. Claro, sí, todavía nos quedan pastoras. El teléfono es 2268-8257. Y estamos en San Isidro de Heredia, Vivero Zamorano. Bueno, yo no veo Caguapi, ¿verdad? Exacto, por la ruta 32. Sí, ahí hay una señalización. Exacto, sí, justo en el cruce de San Isidro, 300 metros oeste. Ok, entonces, aquí este año hemos estado como, así como quizá con esa dirección francés, pero a usted sí le ha ido bien. Bueno, en realidad hemos logrado salir adelante con la empresa. Ha sido un año muy duro porque en enero los frentes fríos nos afectaron los invernaderos, realmente se deterioraron plásticos, se cayeron algunos invernaderos, y esto viene a compensar porque Dios es muy grande, conoce nuestras necesidades y hemos logrado solventar algunos gastos extras que hemos tenido y pérdidas que hemos tenido con los frentes fríos que nos afectan justamente en esa zona geográfica en que estamos. Así que pues una con otra, ya por lo menos hemos ajustado los dineros para los pagos de aguinaldos también, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. Tiene algún chequetillo, porque mire, fuimos al puerto, fuimos a Limón, estuvimos en Heredia, hoy estamos aquí, y esas pastoras, en Cartago, hasta que la negrilla, me dice a mí, la Virgen, dice, dígale a don Ernesto que cuando viene y me deje poner a los pies, tío, en cuanto lo vea yo se lo digo. ¿Qué secreto tiene usted para las pastoras que duran tanto? Realmente en Vivero Zamorano nos concentramos mucho en abonar las plantas, es el cuidado de todo un año, el esfuerzo y el sacrificio de los compañeros de trabajo y todo el equipo que conformamos el vivero, la fertilización, siempre hago hincapié en abonar las plantas. Nosotros
Los seres humanos comemos 3 veces al día y algunos glotones como yo hasta 5. Las plantas necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, macro y microelementos. Necesitan alimentarse, necesitan combatirse contra plagas y hongos. Ese es el secreto, un buen manejo en las plantas para que puedan durar bastante años. Bueno, ya ustedes saben entonces que hay que cuidarlas. Una vez por semana se le echa agüita. Yo diría que entre 2 y 3 de okay. Ok, miren qué hermosas y qué son. Don Ernesto, que Tatica Dios me lo bendiga y le multiplique a usted las pastoras. Y tiene buena venta. Ahí me lo está entendiendo. Muchachos, un gusto, un placer. Chicas, gracias. Usted también. Gracias. Amigos, vamos a ver. Nanda, ¿cómo estás? Yo, usted le dejó un recado, pero ahora lo voy a dar. Al negro, entonces, voy con el negro. Aquí estamos, Rey, así es. Bueno, para don Ernesto también un saludo y también a este buen amigo que nos acompaña hoy de Vivero El Zamorano, don Ernesto y su hijo, don Germas, así es. Bueno, nosotros estamos muy contentos, estamos aquí en este bello lugar, aquí en Alajuela. ¿Usted ha disfrutado de ese chocolate artesanal? Bueno, aquí en Alajuela tenemos algo muy especial y queremos en el próximo video que usted conozca cuál es el procedimiento y qué es exactamente lo que encontramos en este delicioso chocotour que tenemos aquí en Alajuela. Vamos a verlo. Totalmente segura de que todos hemos disfrutado de un delicioso chocolate. En la garita de Alajuela vamos a realizar el Choco Tour con don Alejandro. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal, Jimena? Bienvenida. Don Alejandro, ¿qué vamos a tomar en este momento? Sí, bueno, Jimena, lo que vamos a probar ahora es una bebida que se llama chocolate, que viene de una más antigua que se llama Choco Azul. Recordemos que el cacao tiene más de 4.500 años que se usa en América. Esta bebida, cuando llegan los españoles a América, desechan los ingredientes que usábamos nosotros, que era como chile, pimientas, etc. Y hacen esta bebida que es con canela y azúcar. Se hace la bebida más popular de Europa por 350 años, mucho antes de que llegaran el té o el café, por ejemplo. Y esta bebida, bueno, es una bebida muy rica, muy reconfortante y muy, muy nutritiva. Es una bebida muy sana. Se hace solamente con agua muy caliente. ¿Qué tan caliente? Pues como agua para chocolate. Esta bebida está deliciosa, de verdad, don Alejandro, pero yo tengo mucha curiosidad y la curiosidad mató al gato. ¿Qué hay aquí debajo de estas jícaras? Sí, bueno, esto lo traje con la intención de explicarles un poquito la diferencia entre lo que es verdadero chocolate y lo que comemos hoy en día, que es lo que se llama sucedáneos o algo parecido a... El problema surge con algo que se llama la revolución industrial y una máquina que se llama el proceso holandés o el Dutch Process, donde toman la semilla de cacao, que es 50% manteca, le extraen por medio de presión y de calor y obtienen la manteca pura, la manteca de cacao, la sacan, obtienen esto, que se usa en la industria cosmética. Entonces ahora el 50% restante, ¿qué es? Sacaban como un ladrillo, lo que se llama sólidos, lo molían y con eso querían hacer las bebidas de cacao que se hicieron tradicionalmente por cientos o miles de años. Pero no sabían igual porque ya no tenían la manteca. Don Alejandro, ¿toda esta explicación es parte del tour? Sí, durante el tour lo que hacemos es que vamos mostrando esto así como si fuera un poquito truco de magia. Enseñamos lo que es la manteca, cómo se extrae, hablamos de la cocoa, la damos a oler y a probar y el cacao completo. El cacao siempre fue una medicina, siempre fue sagrado y por este mal proceso, por esa mala información, lo consideramos algo que no es sano, siendo que es el teobroma cacao, es el alimento de Dios, es el alimento. Y mientras yo sigo aquí disfrutando de este delicioso chocolate, quiero invitarlos a todos ustedes para que vengan y disfruten del Choco Tour aquí en la garita de Alajuela. Bueno, muchísimas gracias a Simena por ese anuncio y también por esa información tan importante. El aplauso del público, por favor, porque estamos súper animados acá en Alajuela. Hay un mensaje muy importante que tenemos para ustedes, porque definitivamente ahora, pues en época navideña y demás, ¿verdad? Las fiestas y la unión familiar es importante tener en cuenta muchísimas cosas para prevenir y salvar vidas. ¿De qué se trata? Más adelante se lo contamos. Ya casi. Bueno, ya casi vamos con la información. Bueno, aquí tengo a Félix y a Oscar.
Oscar para que nos hagan la demostración. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, parte también de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, que nos va a hablar, no sé si Félix o Oscar, Oscar o Félix, Oscar, ok, acerca del RCP. Esto es sumamente importante. ¿Por qué, Oscar? Porque podemos salvar vidas. Cualquier persona que sepa hacer un RCP correctamente puede salvar una vida donde sea. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido a la caravana navideña. Muy buenas noches. Es un placer estar por acá y venir a explicar y a contarles un poquito a la gente en qué consiste el RCP y la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? Como decís vos, en cualquier momento, en la casa, en el parque, donde andemos paseando, puede pasar una eventualidad como estas, y si lo aprendemos y lo entendemos, podemos llegar a salvar la vida del paciente. Voy a embarcar a Félix para que no se quite el tiro. Oscar, ¿qué le parece? ¿Cómo está, Félix? Buenas noches, gracias por acompañarnos, también parte de la Cruz Roja Costarricense. ¿Qué les parece si mientras Oscar nos hace una demostración, usted nos va explicando qué está haciendo? ¿Le parece? Claro. Adelante. Muy bien, prácticamente la idea es hoy conocer cuál es la manera correcta que se debe realizar RCP solo manos. ¡Atención! Porque es importante que todos sepamos y conozcamos, esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que realmente sufre una caída súbita debido a un problema a nivel cardíaco. Entonces, Oscar va a realizar la maniobra de la siguiente manera. Si nosotros presenciamos la caída de una persona súbitamente, conociendo de que la persona tiene algún problema cardíaco, o bien lo vemos que cae y no responde, inmediatamente vamos a arrodillarnos frente a él, ¿verdad? Aquí como lo podemos ver con el compañero Oscar. Muy bien, él se va a arrodillar frente a él, va a tomar su teléfono, va a activar el 911 de inmediato, y va a indicar que acaba de presenciar la caída de una persona, ¿verdad?, de manera súbita y que no responde. De inmediato, al activar el sistema, va a colocar su mano sobre el pecho, justamente en la mitad del pecho. Va a colocar su otra mano izquierda sobre la mano principal que colocó a nivel de pecho, a nivel de centro. Que tiene más fuerza. Que es la que tiene más fuerza. Y va a iniciar de inmediato compresiones. Estas compresiones van a ser de 2,5 centímetros. Para que realmente funcione y nos ayude a mover la sangre que está en el corazón. Ok, con fuercita entonces. Con fuerza, correcto. Tenemos que impulsar esas 2,5 pulgadas, ¿verdad? Que son. ¿Cuántas compresiones? Tenemos que continuar con compresiones hasta que llegue la ayuda. Porque esto se trata, RCP solo manos, es que vemos la persona donde cae, inmediatamente iniciamos con las compresiones hasta que llegue la ayuda. Por eso lo importante es activar el 911, para que inmediatamente nos ayuden enviando la ayuda. Muchísimas gracias, Félix y Oscar. Con mucho gusto. Un aplauso para ellos, por favor, porque esto es importantísimo. Lo tienen todos claritos acá, los que están con nosotros en el Parque Juan Santa María y los que están también en casa. Recordemos que esto es una sección del Instituto Nacional de Seguros y los Consejos de Seguridad. Negro, ¿por dónde anda usted? Cuénteme. Grupo INS presentó las recomendaciones de seguridad. Bueno, aquí estoy, Anita, aquí estamos, María, también. Estamos ya preparados porque vamos a darles a ustedes, amigos y amigas aquí presentes, el fuerte aplauso para ellos. Vamos a tener aquí a Encantos Ticos, grupo coreográfico, que vamos a tener una presentación muy especial. Vamos a ver, fuerte ese pauso y vamos a disfrutar de esta presentación. Adelante, muchachos.
Fuerte el aplauso para este grupo coreográfico Encantos Ticos, aquí en esta transmisión especial directamente desde Alajuela. Estamos en la caravana navideña del Sinar, visitando todos los rincones de esta bella, linda Costa Rica. Bueno, toda esta fiesta es especial, fiesta familiar. Y por supuesto, la municipalidad de Alajuela, en la representación de su alcaldesa, Laura Chávez, quien está con nosotros, pues nos conversa un poquito de la celebración que tienen ustedes aquí. Muy buenas noches, señora alcaldesa. Muy buenas noches, señores del Sinar. Muy agradecidos con el honor que le hacen a la ciudad de Alajuela de traer esta caravana navideña hasta acá. Muy buenas noches a los presentes y muy buenas noches a todos los televidentes. De verdad que esta es la mejor época del año. Es la época en la que todos tenemos más posibilidades de que afloren nuestros mejores valores. Y viene que estoy muy agradecida con el SINAR de que hayan retomado esta tradición, esta formación de valores que durante muchos años ustedes han tenido, de ir por cada una de las provincias de nuestro país a rescatar la forma en que cada una de los cantones, de las provincias, de dentro de su cultura, celebran la Navidad. Así que de verdad muy agradecida de que estén acá. Para la Municipalidad de Alajuela es un placer. Cuando ustedes nos contactaron por medio de doña Lorna, yo le decía, bueno, ¿y puedo ir más allá? Y me decía más allá, que y yo le decía que yo soy vicepresidenta de FEDOMA. FEDOMA es la Federación de Municipalidades de Occidente, alberga a 9 municipalidades de acá, de la provincia, y yo no quería que esto quedara únicamente en lo que es el Cantón Central de Alajuela, sino que realmente el país entero conozca qué es Alajuela, cuál es la idiosincrasia nuestra, y qué es todo lo que nuestra zona tiene para dar. Así que de verdad, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por esta alegría. Es un mes de fiesta, es un mes de amor, y es un mes para que cada uno de nosotros a su interno haga un examen de conciencia y diga, bueno, mi propósito para el próximo año es tal. Y pensemos no solo en propósitos personales, sino en cuál es el propósito que tiene cada uno como costarricense, desde el lugar donde esté, desde la función que ejecute, ya sea privada o pública. ¿Qué propósito tengo yo para mejorar a mi país? Yo, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y de verdad, esta es su casa. Muy amable. Aprovechamos este momentito, vamos a un corte y luego regresamos con más fiesta. La caravana navideña del Sinar en Alajuela. Vamos con ustedes. Este 2019, más de 4.500 jóvenes de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, jóvenes de todo el país estarán dando un paso fundamental para su futuro. Tendrán la oportunidad única de sacar una carrera universitaria, un técnico o un posgrado, gracias a un préstamo educativo con las mejores condiciones del mercado. Este 2019, más de 4.500 jóvenes tendrán la oportunidad de llegar más alto. Más de 4.500 jóvenes estarán volando. Costa Rica necesita seguir educándose. CONAPE. Somos dichosos porque tenemos un lugar tan valioso que hasta se le apodó la perla. En donde el buen ride es cosa de todos los días. Donde todos se conocen. Donde la tradición es andar descalzo porque es más rico. Aquí abunda lo rico. El Churchill, el vigorón servido en hoja de almendro y hasta un cevichito. En este lugarcito, todos son como quieren ser. Este lugar es nuestro. Tan tuyo como mío. Y queremos que hoy te enamores también de él. Dale al puerto. La historia de un atropello puede variar drásticamente con tan solo un cambio en la velocidad. A 30 kilómetros por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. En cambio, si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, el 85% de los peatones o ciclistas pueden morir. Una leve diferencia en la velocidad puede cambiarlo todo. Pensalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. En el próximo episodio... Una de las cosas que uno más quiere bailar siempre cuando estudia danza es llegar a ser padre de eso. La persona que tengo enfrente es mi competencia. Pero gracias a ella, estoy descubriendo cosas de mí. Yo no sé qué, pero algo pasó. Vamos a tener que despedir de esta escuela... Ópera Prima, todos los sábados a las 2 de la tarde.
Cuando suba fotos a redes, pensé en mi seguridad. No subas fotos donde se ve mi uniforme de escuela o mi casa, porque esa información podría ponerme en riesgo. Una vez que la información ha sido compartida en redes sociales, podría ser usada por cualquier persona. PANI y Gobierno de la República. Cuando parqueo en la calle, no pasa nada. En medio de dos carros, no pasa nada. Me bajo distraído, no pasa nada. Adquiera los seguros autoexpedibles del INS al pagar su marchamo y participe por 8 viajes dobles a Aruba más $500. Informes en grupoins.com o al 800 TeleINS. Con este marchamo, ganar hace la diferencia. Pague su marchamo con el Banco Nacional y participe en el sorteo de un Hyundai Ioniq EV 2019. Además, por cada marchamo pagado, se destinarán 100 colones al proyecto Transformando Comunidades. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Los presentadores de la caravana visten en la gloria. Continuamos con más de esta caravana navideña acá desde el Parque Juan Santa María en el centro de Alajuela, con un montón de liguistas, me imagino, acá alrededor. Vamos a hablar porque se viene un momento importante para la televisión costarricense, ¿verdad? Acerca de la televisión digital y todas las facilidades, todos los compromisos también de los costarricenses para que estén bien enterados y para que me amplíe el tema y conocer un poco acerca de en qué consiste la televisión digital. ¿Qué es la televisión digital? Está con nosotros Paola Solís, funcionaria del MISIT. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a esta caravana navideña. Y bueno, nos traes una información importantísima que nos va pues a enseñar a comprender más de qué trata la televisión digital. Pao, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La televisión digital consiste en la digitalización de la televisión nacional, de los canales nacionales que recibimos a través de una antena de techo o una antena de conejo, como son conocidas popularmente. ¿Qué beneficio nos trae? Bueno, mejor calidad de imagen, mejor sonido y mayor cobertura. ¿Eso qué quiere decir? Que lugares del país donde la televisión analógica presenta interferencias, digitalizada la señal se va a ver con una imagen completamente nítida. Ahora, ¿qué necesitamos para disfrutar de esa televisión digital? Pues bien, aquí tenemos un televisor en estándar japonés brasileño. Cuando tenemos un televisor en estándar japonés brasileño, es necesario conectar una antena de techo o una antena de conejo. Nosotros recomendamos preferiblemente que sea una antena de techo porque capta mejor la señal. En caso de tener un televisor que no sea en estándar japonés brasileño, vamos a conectar un convertidor de señal como este al televisor y a la antena. Cualquier televisor va a funcionar. Mucha gente nos pregunta qué pasa si tengo un televisor que no es en el estándar japonés brasileño. Con esto. O si lo tienen que cambiar, exactamente. Con solo conectar este convertidor de señal, siempre la antena, van a poder recibir la señal digital. Los televisores de cajón o los viejitos también van a funcionar conectando un convertidor como este. Pao, los contactos rápidamente. Los invitamos a, si tienen alguna duda o consulta, nos pueden llamar a nuestra línea gratuita 800 ahora TVD o bien escribirnos a consultastvdigital@telecom.go.cr para evacuar cualquier duda que tengan. Gracias, Pao. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con más alegría, con más energía y con más entusiasmo aquí en esta caravana navideña. Y tenemos música en nuestro escenario. Mercaderes de su nombre, vestidos de ovejas.
estrella de Belén se apagará mañana. Cuando cambien las ofertas y el escaparate para el año nuevo, déjalo que duerma en paz, que esta noche es Navidad. Ya mañana Dios dirá la realidad. Más que regalos al rey, dale mucho, mucho amor y ábrele de par en par tu corazón. Déjalo que duerma en paz, buen amigo Baltasar. No cuentes que hay hambre y guerras allá en el futuro, que en el nombre del Señor se matan los humanos. Por ahora gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, hermano. Déjalo que duerma en paz, buen amigo Baltasar. Dile a Melchor y a Gaspar que canten más bajito. No le cuentes a José y no digas a María que una corona de espinas y una cruz de muerte esperan por su vida. Déjalo que duerma en paz, que esta noche es Navidad. Ya mañana Dios dirá la realidad. Más que regalos al rey, dale mucho, mucho amor y ábrele de par en par tu corazón. Duerme, duerme, mi niño Dios. Duerme, duerme, mi Salvador. Duerme, duerme, mi niño Dios. Duerme, aplauso para Natalia Arroyo, por favor, representando a los demás cantones alajuelenses y esta excelente y majestuosa soprano que hoy nos ha acompañado. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Bien, yo les tengo un consejo, un mensaje importante. Respeta los límites de velocidad. Recordá que entre más rápido manejas, más rápido te matas. Este es un mensaje del COSEBI para hacer conciencia en esta época navideña. Bien, nosotros acá también en esta caravana navideña de SINAR 2018 rescatamos personajes que han sido de la provincia importantes, que han sido pieza fundamental. Y uno de ellos precisamente del deporte nacional es Carlos El Aguilucho Alvarado, tremendo deportista alajuelense de corazón, y vamos a conocer un poco más de él. Soy Carlos Alvarado, jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Alajuela, Liga, Liga, en la cúpula del fútbol siempre reinará. Tuve la suerte y la dicha de jugar 6 campeonatos con la Liga. Mis 3 hermanos, León Alvarado Villalobos, Edgar Alvarado Villalobos y yo, su servidor, Carlos Alvarado Villalobos. Ese es un orgullo que tenemos de ser los 3 hermanos seleccionados, por lo menos aquí en Costa Rica nunca habían sido. Y también creo que en el extranjero es difícil que hayan. Yo no he oído ni he sabido de que ningún equipo de ningún país tiene 3 hermanos seleccionados. Don Alejandro Morera, tuve la dicha de conocerlo y compartir con él, porque cuando yo llegué a la Juela y yo tenía 15 años, y don Alejandro ya era un jugador ya de fama internacional, había estado en España, y para mí es el mejor jugador que ha tenido Costa Rica en toda la historia. Y él nos enseñaba no solo a jugar fútbol, sino decía que el fútbol era parte de que aprendieran también a comportarse. Y yo no estudié nada, pero don Alejandro fue mi maestro, mi profesor,
y el que me enseñó a jugar fútbol, y a él se lo debo todo y a Dios, porque fueron cosas maravillosas que gracias a él y a Dios las aprendí. Siempre reinarán tus colores, rojo y negro, son orgullo nacional. El fútbol más bien fue mi suerte, porque yo no cambio el fútbol ni la profesión del fútbol por ninguna otra profesión, porque me dio oportunidad de conocer no solo de todo Costa Rica, sino parte del mundo. Y me dio el gusto de que tuve oportunidades de estar fuera del país y no quise, siempre preferí quedarme en Costa Rica, porque no nací para estar en el extranjero, pero sí me sobraron para irme para el extranjero. Jueguen fútbol, pero háganlo bien. Traten de que siempre las cosas les hagan bien y pórtense bien, no solo como futbolistas, sino como personas. Bueno, esta es la música de los Malcriados, aquí dando ese sabor tan especial en esta caravana navideña del Sinar. Recuerde, Superpan, Superpan, variedad y calidad siempre en tu vida. Superpan, manténgalo en su mesa, disfrútelo perfectamente bien. Bueno, y ahora vamos a aprovechar con nuestro buen amigo don Eric Jarquín, que nos vamos con esta nota de la gastronomía para saber de qué se trata. Vamos a verlo. Ligia, ¿lista? ¿Preparada? Preparada. ¿Qué tenemos de ingredientes? ¿Qué se necesita para preparar una buena mermelada de fresa? Es muy sencillo. Lo que ocupamos es la fresita, el limoncito, azúcar moreno. ¿Ese limón? Bueno, ahí estoy viendo limón mandarina, ¿pero puede ser cualquier limón? El limón vecino es muy bueno para la mermelada, queda muy rica la mermelada. Aquí tengo yo 800 gramos de fresa, ¿no? 800 gramos, casi el kilo de fresas. ¿Y esas fresas son de aquí, de la zona? Esas son de aquí, de la zona. Yo lo que hice fue, que las cogí y las partí. Pero generalmente, casi siempre, lo que hago es que las majo. Le agregamos el azúcar para que una vez con el líquido de la fresa se vaya disolviendo el azúcar. ¿No lleva ni una sola gota de agua? No lleva nada de agua, porque la misma fresa da el líquido. Entonces, lo que hacemos es incorporarle las hojas y ahí hay que esperar a que ella vaya soltando el líquido solito, ¿verdad? Compañeros, vieran qué rico huele, porque ya está empezando a calentar la fresa y está soltando un aroma deliciosísimo. Si usted gusta, yo voy moviendo y usted me va explicando qué más sigue después de esto. Doña Ligia, ¿cómo empezó usted en todo esto de preparar mermeladas? Bueno, esto empezó hace 35 años, más o menos. Nosotros vivíamos en las cercanías del volcán Poá y ahí nosotros vendíamos lo que eran las jaleas de mora. ¿Jalea de mora? La jalea, esa que uno prepara en la casa con maicena. Ah. Esa jaleita. ¿Su familia? ¿Su mamá? Mi mamá. O sea, su mamá es la precursora de la mermelada. De la mermelada. Dígame una cosa, doña Ligia. ¿Qué diferencia hay entre esta mermelada y el resto de las mermeladas en el mercado? Primero que todo, porque es totalmente natural. Y después, porque se hace con mucho amor. Esa es la receta principal. Es el componente secreto. Vea que el pancito, doña Ligia, está esperando. ya estoy quebrando el pan. Ya lo quebró. Ahí le va. Entonces, todos los fines de semana se puede venir la gente por estos todos lados. Los fines de semana estoy en alguna de regales vendiendo mis y llevarse un tarrito o un frasquito de mermelada. La verdad es que yo no me aguanto. Entonces yo no sé si nos comemos un poquito de mermelada. Ahí sí. Porque, ¿sabe qué? Lo que yo estoy haciendo es antojando a los compañeros que están allá en tarima salados, pero yo voy a probar esa deliciosa mermelada de doña Ligia.
Esto es para darle al camarógrafo, porque si no le doy me mata. Ah, bueno. Con su permiso. Claro que sí. Vamos a probar esta deliciosa mermelada. Sí, lo voy a dejar un momentito para llevar este producto a los compañeros que están en tarima. Yo también me voy de fiesta. Ay, yo antojándoles, pensé que me iba a quedar. Aquí se queda. Solo yo comiendo mermelada. Aquí se queda, yo no me voy de fiesta. Bueno, doña Ligia, que le vaya muy bien. Deliciosa. Bueno, estamos con esta deliciosura de la mano de una excelente, bueno, inventora de esto, doña Ligia. Óigame, qué delicia. Me imagino que Jarquín salió ahí y se comió todo, ¿no es cierto? Gracias por estar con nosotros, doña Ligia. Gracias a ustedes por haberme invitado a estar acá. Bueno, delicioso todo lo que trae usted aquí, ¿eh? Es una maravilla. Claro. Es una delicia de mermeladas. ¿Las van a probar? ¿De mermelada de fresa? De fresa y también fresa con chile. ¡Ah, caramba! ¡Con chile! ¡Fresa con chile! ¡Ah, no, doña Ligia! ¡Ah, caramba! Vea, ahí tiene de esas galletitas. Y la verdad es que Eric Jarquín ha sido el más privilegiado. Siempre ha comido y comido y comido en estas caravanas. ¿Ustedes quieren probar? Porque yo también quiero probar. Por favor, sírvame. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál me va a servir? Bueno, bien. Dígame cuál quiere, la de chile. La de fresa con chile. Ah, pues démosle. Vamos, ¡ah, caramba! Ay, 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 negro. Entonces aprovechemos, porque aquí también dice el chile monoloco. Vea. Pruebe el chile monoloco con sabor o picor, ¿eh?, en sus distintas presentaciones. ¿Tita? Ese es con chile. Ah, vea usted las presentaciones que hay acá. Ayúdeme. Ese picorcito sabor. Mucho. A ver si es un cierto. Poquito. Ay, ¿cuánto es un poquito? ¿Lo vas a probar? Ay, ay, ay. Pruebe, mejor a ver si es cierto. Ahí está el chile mono loco. Ok, ok, ok. Cuénteme más o menos cómo delicioso la hace. No me diga toda la receta, pero ¿cómo la hace? A ver. Bueno, esta es una receta diferente a la mermelada de fresa. Porque esta lleva vinagre. Mmm. ¿Quieren probar? Ah, vamos a probarlo, pero antes dígame el número telefónico para que la gente pueda pedir todo esto. 89-75-51-00. 87-87-89-75-51-00. Bueno, yo me quedé con las ganas de probarlo, porque allá queda atrás. Las bambalinas. Está deliciosa. Y es cierto, no pica, no pica tanto. Muchas gracias, doña Ligia. No pica tanto, pero muchísimas mucho gracias. Gusto. Aquí en televisión todo parece y desaparece. Qué rico está. Ok, vamos entonces ahora con nuestros buenos amigos Nain y toda esta gran magia también de juegos tradicionales. Vamos entonces con ellos. Inmediatamente están los participantes. Vamos a la alegría. Fuerte el aplauso. A ver, todo público. Esta sección es presentada por COSEBI. Recuerda que conducir no es un juego. Si en estas fiestas pensás tomar, no manejes. El alcohol reduce tu capacidad de reacción. Bien, amigos, como diría Mita, la cosa aquí tupe y no arrala. ¿Vieron? Música, buena comedera, de la rica. Ahora vamos con otro juego, pero estos sí tienen que ponerse muy vivos. ¿En qué consiste, don Fabio? Bien, ahí tenemos a tres participantes. Consiste en llevar con sus rodillas este balón, estas bolitas, hasta el otro extremo, pero también doble juego. Tienen que llevar con la cuchara un huevo sin que se les caiga. Lo hacen allá y lo regresan y lo vuelven a hacer. Van, vuelven y van. Ok, chiquillos, ¿están listos? ¿Cómo se llama usted? María José. María José, ¿preparada? Eulogio. Eulogio, ah, Eulogio, yo no quiero ver con usted de que estaba así. Y Mario Jiménez Córdoba, el comediante. ¡Eso mismo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Váyale! ¡Muy bien! Bueno, ya saben en qué es el juego, ¿verdad? Sí. Mucho cuidado con la cuchara y con lo que va adentro, porque es muy peligroso que me hagan un reguero. Van a haber muy buenos premios a los ganadores. Así es que van a tener de todo. Un saludo también a don Rafael Castillo de Productos Lucky, ¿ok? Porque es que siempre nos trae esos deliciosos panes y esas deliciosas melcochitas, eso es de todo. Es que todo lo que hace ese viejillo es riquísimo. Bueno, ¿listos? A ver, ya saben cómo es la cosa, ¿verdad? Prepárense, la bola, la cuchara y el huevo. ¿Estamos preparados? A la una, a las dos y a las tres. A ver, póngale. Buscan la bola, buscan, primero buscaron, muy bien,
Tengan cuidado por si alguno está nacido. Bueno, no importa, no importa. Sigan, sigan, sigan. Vamos a ver. Ah, bueno, la bola, la baja. Muy bien. Eso, bien. Qué chiquilla más jugada esta. Bien, aquí. ¿Le falta, no? ¿Listos? Bueno, aquí tenemos ganador, don Eduardo. A ver. ¿Tenemos ganadora o ganador? Así es. Chicos, muchísimas felicidades por participar. Y bueno, ¿quién fue la ganadora? Emma, ¿qué? Esa criaturita. Así es, felicidades. Te llevas este paquete de productos de Pastas Roma. Muchísimas gracias, para que compartas con tu familia en todos estos días. Y chicos, ustedes también, por supuesto, un paquete de productos Lucky's y muchas más sorpresas dentro de estos paquetes. Muchas gracias. Bien, amigos, así nosotros seguimos con esta caravana. Mira que dan ganas de baile. Ya yo tengo de todo. Me encanta un calambre desde la rabadilla para arriba hacia el tronco de la jupa. Quiero contentar. ¿Me cierto? ¿Ah? Bueno. Esta sección fue presentada por COSEBI. Bien, prepárese para disfrutar de los canales nacionales con la televisión digital abierta y gratuita, negro. Solo necesita un televisor o un convertidor en estándar japonés brasileño. Solo eso necesita. Para más información, llámenos al 800 ahora TVD o al 800-2467-2883. Tengo esa información muy, pero muy, muy importante. También tenemos otra identificación importantísima. El Instituto Nacional de Seguros, cuando quiere un seguro autoexpedible del INS, además de protegerse de lo que le puede pasar en carretera, participa por 8 viajes dobles a Aruba, más $500 para gastos. ¡Aruba! ¡Qué rico! Mare, obtenga su seguro al pagar su marchamo desde 5,000 colones. Infórmese en grupoins.com al 800-MARCHAMO. Así que, listo. Nosotros, negro, vamos en este momento a entregar un premio sumamente especial. Quiero, por favor, que con este caluroso aplauso del público acá, en el Parque Juan Santa María, un aplauso, por favor. Eso. Fuerte, no nos escucho. No se escucha. Esta parte es muy importante en nuestra caravana navideña porque vamos a entregar un premio, negro, al reconocimiento por aquella persona que ha tenido una trayectoria cultural intachable y siempre ha trabajado rescatando los valores del ser costarricense. Y lo bueno de esta caravana navideña del Sinar es que hemos estado investigando punto por punto para saber cuál es esa persona. Y hoy tenemos realmente a una gran figura en la cultura, en todo lo que se refiere a la trayectoria también de toda esa parte importante de lo que es nuestra identidad. Don Ernesto Alfaro, eres cantautor, compositor, que aquí deja muy, muy, muy en alto a la Juela. Veamos las imágenes. En 1953, con 18 años de edad, escribe su primera canción, No seas así. Más adelante, en 1958, inspirado en su pueblo natal, escribe Tardes de Alajuela. En 1959 compone un bolero titulado Extraño Mirar, que más tarde, en 1964, fue grabado por la Orquesta Rivera Musical con un arreglo del señor Marco Tulio Cobao Velázquez. En 1977 escribió la canción Casonas Viejas. Don Ernesto no solo se ha dedicado a crear sus canciones, sino que ha tenido el orgullo de crear varios himnos. En el año 2000, creó el himno a Alajuela como una iniciativa propia, sin saber que 11 años más tarde, el 16 de febrero de este año, fuera aprobado como himno de Alajuela. En el 2002, fue premiado. Le dieron el reconocimiento del Premio Nacional de Cultura. Ernesto Alfaro Cascante también se destaca por su literatura. Tiene varios libros, los cuales ha titulado El Mercado Municipal, La Vieja Serenata, Mi Alajuela de Ayer, Cuenteretes del Parque Central de Alajuela, Mil Apodos Alajuelenses y no podríamos dejar de lado el libro que titula Poemas para Recordar y Meditar.
las canciones de Ernesto Alfaro han sido interpretadas y grabadas por Lencho Salazar. La productora fonográfica Papaya Music produjo en 2007 el disco Tardes de Alajuela, interpretado por el guitarrista Mario Ulloa, con un listado de piezas que incluye la que dio título al disco. Bueno, estamos con esta figura tan importante y especial de la cultura, don Ernesto Alfaro, compositor, cantautor. Don Ernesto, uno de las grandes canciones de las casas casonas viejas. Esa gran canción que se identifica y que muchos la han interpretado. Buenas noches, don Ernesto. Muy buenas noches, tengan todos los que nos acompañan en este bonito espectáculo. Y pues sobre la canción, debo decirle que ese tema yo lo compuse en 1977. Lo grabó Lencho en 1979. Tiene más de 35 años y está como el primer día. Es una canción muy querida, no solo de los alajuelenses por ser yo de aquí, sino por todos los costarricenses que la conocen. Por supuesto, Ernesto, y no solamente eso. Es que hay que ver una cosa. Está Lencho, ¿verdad? De por medio. Está Lencho también, sí, ahí. Sí. Siempre que el folclore nacional. Así es, también uno de los grandes folcloristas costarricenses. Don Ernesto, muchas gracias por dejarnos este legado tan importante, sí, y sí, sobre todo toda una familia también que está siguiendo su ejemplo. Pues ojalá que así sea, porque hoy más que nunca se necesita eso, porque a veces uno siente como que nos estamos quedando perdiendo ahí, don Ernesto, mucho en, sí, en el ambiente ese extranjero y cosas así. Hay por que el rescatar estilo, más la cultura. Y eso, sí, es muy doloroso, porque si perdemos nuestra identidad, es terrible, es terrible. Gracias, don Ernesto. Mi admiración. Este premio en compañía de don Fabio Muñoz, de Somos Como Somos, nuestro productor. De Pueblo en Pueblo. El Pueblo, perdón, de Pueblo en Pueblo. De Pueblo en Pueblo, es para usted. Claro, y esto es un chorreador de cerámica de refuerzo de doña Rosa y don Henry en Santa Ana. Y también está debidamente ahí con una pintura de la mano de los pinceles de nuestro buen amigo don Pedro Cerez. Y aprovechando. De Pueblo en Pueblo, por favor, el aplauso. El aplauso. Y ahora para sí, ellos. Nosotros acá, porque el público hay algo que le encanta. Y eso es ver a don Pedro Cerez, el famoso Taz. Taz, Taz. Taz. Don Pedro, ¿cómo va? Taz, Taz. Vamos a ver, adelante, Pedro. Vea, dice meta un refrán y es verdad. Cría fama y échese a dormir. Don Pedro Cerez, un guatemalteco que se hizo tico por su buena voluntad y quiere este país, se ha hecho parte de nosotros, es parte de Costa Rica, y Canal 13 lo ha adoptado y ha hecho todo un personaje que Costa Rica entera tiene. ¿Cómo está, Pedrito? Mira qué placer siento yo en mi corazón adentro, profundamente en mi corazón adentro, metido en lo más íntimo de saludarlo a usted. Por la gracia del Señor aquí, disfrutando, pintando con el corazón, con el alma, este hermoso cuadro. Oiga, le digo una cosa, dichoso, ¿usted sueña? Yo sueño con los colores, sueño a las 3 de la mañana, me levanto, siento como que mis manos están llenas de pintura. Pedrito, ¿usted tiene sueños? Claro que sí, todas las noches sueño con el arte. Un sueño suyo es como el cine más top, ¿verdad? Todo lleno de colores y de cosas. Totalmente, lleno de arcoíris, colores, de textura. Sueño entre mis pinceles, voy soñando. Hay una cosa que me encanta de usted, Pedrito, que usted ama la naturaleza. En todo cuadro suyo hay vegetación. Hay vegetación. Hay aire puro. Es la hay vida. Hay luz de sol, de luna. Como mar, agua, cascadas. Yo veo un cuadro suyo y me siento aquí, me siento como un peje. Si me hace un árbol, sí, me siento como si fuera que un quetzal, digamos. Es correcto, sí. Es muy lindo el arte. Vamos a pintar un poco. Hágale, pa, que lo que me falta aquí, sí, en esta obra de arte, le falta principalmente en el plano próximo, voy a pintar un poco de pasto aquí. Vamos a ver, usando pasto, sí, este pincel para definir ya que le va dando vida, el toque vida totalmente mágico. Taz, 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 y listo. Ahí ya está listo. Casi listo, pero nos faltan unos pequeños toques. Pero ya el pasto está totalmente listo, podemos ir a acampar allá, almorzar allá, llevar el almuerzo envuelto en hojas. Sí. ¿Qué te parece?
Lina, no. ¿En cuántas hojas? De falta, sí. Claro. Sí, sí. ¿Qué quiere más ponerle usted a ese cuadro? ¿Qué? Para mí ya está casi terminado, pero para usted no. Falta los animales, amigo. Los animales. Ah, sin ofensa. ¿Qué la es? ¿Qué manera? Se echó una risa, Pedrito. Es muy importante que tenga el mineral, vegetal y animal, cada obra de arte. Pedrito, dígame una cosa. ¿Qué le ha parecido a usted los alajuelenses? Es hermoso. Este pueblo es principalmente su gente. La Liga. ¡Vive la Liga! ¡Ay, yeah! ¡Ese es Pedrito! Bueno, yo quiero decirles una cosa. En todas las provincias que hemos andado nosotros, hay curiosidades. Siga pintando, no voy a trazarlo para que termine, pero necesito Pedrito. Sí, hay curiosidades. Y aquí tenemos una. En Heredia, por ejemplo, Padrique Gutiérrez con su fortín. Pero no puedo pasar de hacer una mención histórica interesante aquí en Alajuela. El pedestal que tiene levantado al héroe nacional Juan Santa María es hecho ese héroe nacional, un héroe nacional. Ese pedestal fue hecho y por nada más y nada menos por el papá de un gran amigo del SINAR, del papá del SINAR. Y el papá y un gran amigo mío, con orgullo lo digo, don José Bulgarelli fue el que hizo el pedestal donde hoy descansa esa estatua hermosa de Juan Santa María. Ese es un dato curioso y histórico y muy importante, porque hay cosas que no se saben, pero hay que decirlas. Vamos a ver cómo le va a don Pedro. Ay, qué dicho esas manos. Tratando de poner un poco de textura, un poco de luz, para darle ya profundidad. Ajá. Darle un poco de perspectiva a los árboles. Sí. Esa es la que estoy haciendo. Dando los últimos toques, ¿verdad? Y ya casi, algunas casi plantas por acá, estás por acá y está totalmente listo de este lado, claro. Falta unos pequeños retoques del otro lado. Pedrito, mientras usted sigue terminando ese cuarto, usted me da permiso como de ir a un corte y ya volvemos. Sí, pero no tarda mucho, ¿eh? Ah, bien, bueno, okay. Amigos, vamos a ir a un corte y ya volvemos para ver cómo le va con el cuadro a don Pedro Cerey. Presentadores de la caravana pisten en la gloria. Cuando se cae un clavito, no pasa nada. Rebota en las paredes, no pasa nada. Llega a la calle, no pasa nada. Pero le puede pasar. Adquiera los seguros autoexpedibles del INS al pagar su marchamo y participe por 8 viajes dobles a Aruba más $500. Informes en grupoins.com o al 800 TeleINS. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la televisión digital de pago y la televisión digital abierta? Que la televisión digital abierta te permite disfrutar de los canales nacionales con mejor imagen, mejor sonido y mayor cobertura, completamente gratis. Para recibirla necesitas un convertidor de señal o un televisor con el estándar japonés brasileño. En ambos casos, necesitarás conectar una antena. La televisión digital abierta y gratuita ha llegado. ¡Prepárate! Este 2019, más de 4.500 jóvenes de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, jóvenes de todo el país estarán dando un paso fundamental para su futuro. Tendrán la oportunidad única de sacar una carrera universitaria, un técnico o un posgrado, gracias a un préstamo educativo con las mejores condiciones del mercado. Este 2019, más de 4.500 jóvenes tendrán la oportunidad de llegar más alto. Más de 4.500 jóvenes estarán volando. Costa Rica necesita seguir educándose. CONAP. Así como te cuidas en tu tiempo libre, cuídate en tu trabajo. Asegúrate de conocer los riesgos y seguir las medidas de seguridad para evitar accidentes laborales. Ser joven no te hace invencible. Seguinos en Facebook y adopta una actitud de seguridad. Consejo de Salud Ocupacional. Cuando subas fotos a redes, pensá en mi seguridad. No publiques fotos mías estando desnudo, porque en internet hay personas pedófilas. Una vez la información ha sido compartida en redes sociales, podría ser usada por cualquier persona. PANI
y Gobierno de la República. Acompáñanos a celebrar la auténtica Navidad costarricense en la Caravana Navideña SINART. Un emocionante recorrido por toda Costa Rica para llevarte entretenidos concursos, juegos, conciertos y mucha diversión. Prepárate, porque estaremos llegando a tu provincia muy pronto. Únete a la caravana o seguila en vivo por 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio, costarricamedios.cr y Facebook. ¡Te esperamos! Gracias Costa Rica, gracias Alajuela, estamos con la caravana navideña del CINART directamente desde esta bella ciudad. Bueno, hemos conocido aquí en Alajuela el Chocolate Tour o Chocotour. Ahora vamos a conocer un poquito de lo que tiene aquí en grandes cantidades Alajuela. Vamos a conocer cómo se hace el vino aquí en Alajuela. Vámonos con Picosa. Ya es parte de la idiosincrasia costarricense. Incluso lo producimos aquí en Costa Rica. Hoy vamos a hacer un recorrido por Vicosa, la fábrica de vinos en la garita de Alajuela. Acompáñenme. Aquí ofrecemos un tour donde tiene dos etapas, una parte agrícola y una parte industrial. En la parte agrícola explicamos a la gente interesada cuáles son las variedades de uvas que sembramos, los vinos que hacemos con esas uvas y la tecnología que utilizamos para la producción de uvas aquí en el trópico. En la segunda parte del tour tenemos la parte, explicamos cómo se hace el vino, la etapa de molida, la molienda de la uva, la parte de fermentación, la parte de centrifugación, donde eliminamos todo lo que son la parte, los contaminantes del vino, del jugo. Luego la parte de filtración, la última, la parte donde ya descansamos el vino, lo ponemos a enfriar y la parte de embotellamiento final para que lleva la parte de llenado de la botella, el encorchado, la puesta de la etiqueta, el etiquetado y la capucha. Ese tour lo hacemos aquí dos veces al año principalmente, en las épocas de producción, que son julio, agosto y febrero, marzo. En este momento producimos cinco tipos de vinos, vinos rosados, vinos tintos y vinos blancos. En los vinos blancos tenemos blanco dulce y blanco espumoso, y en los vinos tintos tenemos el tinto seco y el tinto dulce. Eso nada más es el tipo de sabor, donde prevalece el dulce en unos y prevalece el seco en otros. Los vinos se distribuyen a nivel nacional, están en supermercados, y también tenemos un proyecto de etiquetado personalizado para celebraciones como el Día de la Madre, Dar a Diciembre, para aniversarios de bodas, en fin. Estamos aquí a la espera de que ustedes vengan a conocernos y con mucho gusto lo atendemos. Que continúe la diversión acá en Alajuela, directamente desde el Parque Juan Santa María con esta caravana navideña de SINART 2018. Vamos a cambiar un poco la nota, vamos a relajarnos con el rock. Vamos a presentarles a un grupo conformado por 5 integrantes. Ellos son de Palmares, ellos son Rock Simón Dice. ¿Qué les parece si les damos el aplauso? Eso, muy bien, adelante muchachos. Go ahead when I lose my mind away.
Acá al Parque Juan Santa María. Muchísimas gracias, chicos. Muy amables. Buenas noches. Un aplauso para despedir a Simón Dice, por favor. Claro. Hay que agradecer definitivamente a muchas empresas que han dicho sí a esta caravana pues navideña, instituciones que han confiado también en nosotros. Y una de ellas es precisamente Fedoma. Así es que vamos a darle el aplauso también a la Federación de Municipalidades de Occidente. Muchísimas gracias a su presidente ejecutivo, don Luis, que está con nosotros, don Luis Barrantes, para conversar acerca de todos los proyectos que trae la Federación de Municipalidades del Occidente para el próximo año, que ya está muy vecino, ¿verdad?, en este 2019. Y antes, quisiera agradecerle, en nombre de todo el Sistema Nacional de Radio y Televisión y de todas las provincias que hemos visitado, el apoyo por esta caravana 2018. Buenas noches, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están aquí compartiendo, a Canal 13, a todos los señores alcaldes y la señora alcaldesa de Alajuela que conforman la federación. Somos 9 municipalidades de Occidente, junto con la de Atenas, que está aquí don Wilber, el señor alcalde. Y hacemos un trabajo en común, mancomunado para toda la región de Occidente, desde proyectos de corte más cantonal hasta proyectos regionales. Tenemos muchísimas cosas importantes, estamos detrás del proyecto de la carretera San Ramón-San José, que es importante, que ese proyecto es de impacto. Más de 30,000 personas se desplazan a San José desde la zona de Occidente y pues es un tema importante a solucionar. Temas de leyes, reformas legales, nosotros logramos reformar la ley para que dieran más recursos para los caminos. Hoy tenemos recursos para poder enfrentar las necesidades de los caminos de cada cantón. El tema de los residuos sólidos, buscar una solución conjunta en materia de 9 municipalidades que puedan abastecer lo que es un problema para los municipios, que sea una materia prima para poder producir algún tipo de energía o reutilización. Y así diferentes proyectos, una comisión de atracción de inversión para la región a través de la reforma de la ley del GAMA, que saca a los cantones de Occidente-Occidente y que tiene ventajas comparativas para poder llevar sector empresarial que se instale en esta región y puedan generar empleos, dinamizar la economía, generar riqueza. En fin, son muchos proyectos que estamos trabajando de la mano. Es muy difícil que en una municipalidad sola, por más grande que sea, pueda hacer los cambios. Se requiere fuerza, tener unión, y es lo que estamos haciendo en este momento con la federación. Encantados con poder ayudarles a ustedes. Gracias. Y espero que lo hayan disfrutado mucho todos. Un mensaje rápidamente navideño, por lo menos a todos los ayuntamientos que pertenecen al Occidente, para festejar en unión y en paz estas fiestas navideñas. Cómo no, desearles una feliz Navidad a todas las personas que habitan la zona de Occidente, de La Juela, San Ramón, Zarcero, Naranjo, Palmares, San Mateo, Atenas, Palmares, todos. Hoy hemos tenido aquí una presencia de representantes de todos los cantones artísticos y creo que quedaron dignamente representados todos los cantones. Así que de parte de la Federación, de todas las alcaldías y la señora alcaldesa, una feliz Navidad, que compartan en familia, que se cuiden mucho y pedirle a Dios que el año nuevo sea venidero para todo este país y toda esta región tan bella. Gracias, don Luis. Mucho gusto. Vamos a servirle. A usted. Un aplauso para don Luis Barrantes, por favor, director ejecutivo de Fedoma. Vamos con más música, con muchísima más alegría y magia en esta caravana navideña de SINAR 2018. Negro, ¿por dónde andamos? Aquí andamos, María, aquí andamos con todo el público también. Público, fuerte el aplauso también, porque cerca estamos, qué lindo. Este es el ambiente de la caravana navideña del SINAR en Alajuela. Bueno, hablando de música también y recordándole a esta gente tan especial de Fedoma, gracias por darnos todo este apoyo para hacer toda esta actividad aquí en Alajuela. Bueno, vamos con la estudiantina municipal de Zarcero, desde ella, bella lugar de esta bella provincia. Fue fundada la estudiantina en 1973 por el profesor Luis Fernando González Murillo, después de 40 años en el Faro Ruiz, ahí fue fundada.
Para el centenario, el profesor volvió y el grupo se retoma hace 4 años. Y hoy los tenemos. Vamos a disfrutarlo. Fuerte el aplauso público. Vamos con la estudiantina municipal de Zarceo. En promedio, 170 motociclistas mueren en carretera cada año. Cambiemos la estadística. El SOA lo protege en carretera y está incluido en el costo de su marchamo. Págalo en grupoins.com. ¿Cómo te cuidas en tu tiempo libre? Cuídate en tu trabajo. Asegúrate de conocer los riesgos y seguir las medidas de seguridad para evitar accidentes laborales. Ser joven no te hace invencible. Seguinos en Facebook y adopta una actitud de seguridad. Consejo de Salud Ocupacional. Cuando chocas frontalmente con otro vehículo, no necesitas ir muy rápido para que sea mortal. A 50 kilómetros por hora, ambos vehículos generan una energía sin control proveniente de la suma de ambas velocidades similar a la de 100 kilómetros por hora, suficiente para destruir la estructura frontal de ambos autos y provocar lesiones serias o mortales en un 80% de los accidentes. Pensalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas.
Este 2019, más de 4.500 jóvenes de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, jóvenes de todo el país estarán dando un paso fundamental para su futuro. Tendrán la oportunidad única de sacar una carrera universitaria, un técnico o un posgrado, gracias a un préstamo educativo con las mejores condiciones del mercado. Este 2019, más de 4.500 jóvenes tendrán la oportunidad de llegar más alto. Más de 4.500 jóvenes estarán volando. Costa Rica necesita seguir educándose. CONAP. Cuando salgo de paseo, no pasa nada. En un día bonito, no pasa nada. Subiendo la montaña, no pasa nada. Pero le puede pasar. Adquiera los seguros autoexpedibles del INS al pagar su marchamo y participe por 8 viajes dobles a Aruba más $500. Infórmese en grupoins.com al 800 TELEINS. Cuando suba fotos a redes, pensá en mi seguridad. Si vas a compartir fotos con familiares o amigos, no lo hagas en forma pública, porque esa información podría ponerme en riesgo. Una vez que la información ha sido compartida en redes sociales, podría ser usada por cualquier persona. PANI y Gobierno de la República. Los presentadores de la caravana visten en la gloria. Buenas noches, una vez más, Costa Rica. Buenas noches, Alajuela. Estamos en la caravana navideña del SINARD. Aquí estamos para ustedes, amigos y amigas, con un grupo que nos va a dar ahora una malacrianza en música. Son los malcriados. ¿Por qué tan malcriados? Yo no sé por qué. Don Roger, muy buenas noches, mi marido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Don Roger, dígame, ¿por qué malcriados? Cuando fui un hombre así, que salió de la nada, sí, para darle algo diferente. Algo diferente. ¿Y malcriados en la música? Ajá, la música. A mí me llama algo poderosamente la atención, sí. Negro, amigos que están aquí, que nos siguen en casita. Me parece que el grupo es familiar, o soy yo, porque aquí está su hija. Ah, sí, entonces aquí siempre nos acompaña, ahí cuando se puede, ¿eh? Cuando es temprano, sí. Pero no, somos todos amigos, pero no familia. ¿Dónde los pueden conseguir? ¿En qué número de teléfono? ¿Dónde? Si tienen sitio en Facebook, también es importante. Los malcriados de la música. Sí, claro, bueno, al 8990-0271, que es mi número. ¿Otra vez? 8990-0271. Ahí estamos para servirles y con todo gusto. María Fernanda, pero son los malcriados y la malcriada de la música. Es cierto, usted no era malcriado. No, aquí estaba aquí la derecha. Ah, bueno, era chiquita, la grandota. ¿Cuál es tu nombre? Mónica, ¿y la grandota cómo se llama? ¿Cómo se llama la grandota? ¿Tu nombre? Adriana vale. Y Mónica. Aquí estamos, muy bien. Entonces, vamos a seguir con todo lo que tenemos preparado para ustedes. ¿Qué le parece, María? ¿Quieren Fernanda? ¿Música o no? ¡Vamos a la música! ¡A bailar, se ha dicho! ¡Quieren escuchar a los malcriados de la música, no! Por allá hay un señor que tiene toda la actitud. ¡Adelante! ¡Eso! Muy bien, nos vamos entonces con los malcriados de la música aquí en esta caravana navideña SINARD 2018. Bueno, seguimos, claro que sí. Allá el estilo de los malcriados de la música. Claro que sí, seguimos a los malcriados de la música. Sí, sí. Creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña mujer niña, mi niña mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, amor con toda el alma.
hecho llorar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la abuela. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy cordial ahí para la señora alcalde. Claro que sí, que gracias a ella estamos aquí también. Para el alcalde de Atenas, a don Wilber Aguilar. Claro que sí, ese saludazo muy cordial para la gente del CINAR. Claro que sí, también ese saludazo muy cordial. Y también para Nadia, claro, que nos tiene aquí en... Para Laura Chávez también, para Laura Chávez también, no se nos debe olvidar, claro que sí. Ay, los invitamos aquí a pasar adelante a bailar, claro que sí, los queremos ver bailar a todos en esta noche. Bueno, señor, manda la música para todos ustedes al ritmo de cumbia, eso. Queremos verlos bailando, así que a disfrutar de nuestra música 100% en vivo, eso dice así. Provincia a la
Alajuela, qué belleza. Eso, bien amigos, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Alajuela, gracias Costa Rica, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta caravana navideña del Sinar. Y nos veremos en Pérez Celedón. Ahí estaremos con ustedes. Hasta luego, hasta que luego. Dios bendiga, hasta luego. Y seguimos la fiesta, ¿qué les parece? Estás viendo 13 Costa Rica Televisión.